Chéquese cómo se mira el astro, la verdad. Una preciosura de carro, me encanta cómo se miran los roto wheels. Toda la gente me los chulea, me dicen, oye, güey, se mira súper sencillo esos rines, pero la verdad le dan un look súper agresivo a lo que es el astro. Chéquese nomás. Se mira todo bien, compadres. La pintura tiene muchos detalles, tiene muchas craqueadas, como ustedes pueden ver aquí. Chéquese, pero se mira más o menos, todavía tiene color. Lo único que me, la neta, arruina todo el look es la parte de arriba. Y el día de hoy, compadres, vamos a estar cambiando eso. Pasamos a AutoZone por unas lijas y también pasamos por pintura y clear coat, porque también la vamos a estar haciendo re-clear coat, lo que es el hood. También vamos a estar detallando lo que es esta parte de aquí, la parte de abajo, porque no me gusta cómo se mira todo raspado eso. Ya sé, me van a decir, ¿por qué no lo pintas? No es el momento, compadres. Tenemos muchos gastos que se vienen con lo del shop una vez más. Y no es el momento de estar gastando $2,000 en pintura, hasta $1,500 por ahí, porque este color es bastante caro. Es el Electric Blue. Y la verdad no me gustaría gastar ahorita en cosas innecesarias. So, lo que vamos a hacer hoy es vamos a estar lijando el techo, vamos a estar haciendo el clear coat, lo que es el hood, y vamos a estar tratando de arreglar lo que es la parte de abajo con una pintura que es casi idéntica al Electric Blue. No va a estar 100% matching, pero es mejor que se mire un poquito de otro color que se miren todas esas raspadas de guiso. El día de hoy también vamos a estarnos dirigiendo a Modern Performance, porque vamos a estar recogiendo otras partes. Les digo, hoy que estamos libres, estamos de vacaciones, comadres, vamos a estar aprovechando para estar haciendo bastante cosas a lo que es el astro. Una vez más, bienvenidos al canal, compadres. Vamos a estarle sacando bastante contenido. Como les digo, me había dormido estos últimos meses, pero ya estamos para atrás, estamos con toda la actitud. Vamos a ver si podemos arreglar el astro con muy poco dinero. Sería, me gasté como $15 ahorita. So, me voy a estar gastando como unos $40 en total con lijas, esta pintura y clear coat. Y supuestamente yo lo vamos a estar haciendo ver muchísimo mejor a lo que es el astro con muy poco dinero. Bueno más, bueno más. Ahorita lo vamos a estar dirigiendo a Modern Performance, que la verdad estoy muy agradecido con toda la gente que está apoyando. La verdad se ha visto mucha gente que estaba viendo los videos también. Qué suertudo yo por tener a Modern Performance aquí, básicamente como a 15 minutos, compadres. Y mucha gente tiene que esperar días, hasta meses, a recibir sus partes. Y ahorita yo lo que voy a estar haciendo es voy a estar entrando por la puerta, perdón, y voy a estar agarrando mis partes. Qué chingón, la verdad. So, vamos a estar dirigiéndonos. Chéquense nomás. Estamos en Modern Performance, compadres. ¿Qué más quiere? Chéquense nomás. En la tiendita. Vamos a comprar partecitas. Yo misma me voy a hacer mi Christmas gift. Yo me voy a regalar mi propio Christmas. Las cosas ahí, prácticamente así es como agarro mis órdenes yo. Damn. Aquí en Modern Performance entro, tienen pipas, pistones y las órdenes, que sería esta y esta. What's up, man? What's up, brother? How you doing? You gonna be on my video today? Oh yeah, I was talking that I'm so lucky to have Modern Performance right here. And they need to wait for the orders. Right? It's weird. I got another setup like that. But it seems like it works really good. Fuck, dude. Yeah, your it's crazy. It is. I'm spinning in third gear either, too. It's crazy. And the crazy part is it's a big wheel stock turbo AGP one. 28 pounds, dude. Really? That's impressive. That's it, that's the setup. Man, it's really cool to see your bay in person. Huh? You know, I watched the video where you painted all this. Yeah, I like to keep it clean. You know me already. Yeah, that's crazy. That's crazy, but it works. You see that? Yeah. That's crazy as fuck, dude. It's badass. I love it, though. Oh,
see what he did. Okay, so they actually notched the manifold to run the dump tube. To dump tube right there, like okay. That. Okay. I got another setup identical like that, but it's different. The wastegate, it's on the other side. Right. Like normally they do, you know? But that's it. That's the setup. Pues ahí está, compadres, todos me chulean el Astro, la verdad, todos les gusta cómo se mira el pinche carrillo, el Cero también, él me enseñó su carro, se llama Clarence, él, lo hemos estado conociendo bastante tiempo, shout out to my boy Clarence, lo hemos estado conociendo bastante tiempo con él, y la verdad que él tiene un Silver One que no mames, es un State Street, ahorita dijo que no lo sacara en cámara porque tiene que arreglar otras cosas. Y él cuando quiere que salga lo que es el público, quiere que se mire 100% chingón. Y pues se comprende la verdad que su carro es otro nivel también, compadres. So, ahorita lo estamos dirigiendo allá. El compa Conejo está allá porque me va a ayudar a pintar lo que es el roof. Y así vamos a empezar nuestro día, compadres. Con toda la actitud una vez más. Estamos muy contentos de empezar este nuevo año. Una vez más, feliz año nuevo para toda la gente. Y pues vamos a romperla, como dicen por ahí. Lo vamos a ir con todo. Todo o nada, compadres, el siguiente año. So vamos a ver qué onda. Bueno, compadres, este es el siguiente día y seguimos con la lijada. Chéquese nomás, ya casi lo tenemos. Simplemente le dimos otra lijada al hood para arreglar unas imperfecciones, como ustedes pueden ver aquí, para que cuando nosotros pongamos la otra pintura, que vamos a estar usando un negro metálico que brille, que tenga perlita. Claro, no va a quedar profesionalmente, pero lo vamos a tratar de mejorar. Si no sale, pues ni modo, compadres. Lo mismo en la parte de arriba, ya la tenemos lijada. Le quitamos todo lo áspero y más o menos ahí le dimos una lijada. La verdad, se tarda bastante tiempo. Una vez más, no tenemos el shop para estar usando herramienta, correr una extensión y pues lijarlo más rápido. Eso es lo que es. Lo vamos a intentar hacerlo. Ahorita lo vamos a estar llevando al car wash a quitarle todo eso. Y les voy a estar demostrando cuál es la pintura que se va a estar usando, el clear coat. Y vamos a ver cómo nos resulta todo esta. Este proyectito que ya lavamos el carro, ahora vamos a estar llevando el hood allá arriba de lo que es el Porsche, porque allá lo voy a estar pintando. La parte de aquí la vamos a estar tapeando y vamos a hacer el mismo proceso que le vamos a hacer el hood. Chéquese nomás, este es el tipo de pintura que vamos a estar usando. Bueno, es lo que recomiendo usar. Como les digo, este no es algo profesionalmente, simplemente es para mejorar un poquito lo que es el Astro. Ya que no lo vamos a pintar pronto, vamos a estar usando esta madre que tiene pintura y primer al mismo tiempo. Y quieres usar el mismo tipo de pintura, porque este tiene la boquilla que avienta la pintura súper expandida. Y es lo que quieres, compadres, para pintar grandes superficies. Como le digo, no es algo profesional, pero lo vamos a tratar de mejorar. Vamos a estar usando Metallic Black, que tiene súper perlitas en lo que es la pintura. Y como le digo, lo lijamos, ya trae primer, y vamos a estar usando el mismo clear coat que les voy a estar enseñando más a ratito. So, vamos a empezar con este show. Claro, siempre limpia lo que es tu superficie, bien limpia. Como les digo, estamos a lo que es al natural. So, puede que caiga una que otra tierrita por ahí o algo así, pero como les digo, no es profesional. So, vamos a darle vuelo a ver cómo nos queda este.
Pues ahí está la primera pasada, compadres. Como les digo, la primera pasada es algo leve para que nomás vaya pegando la pintura y no trates de chorrear. La segunda pasada, yo hago 3 pasadas o hasta 4, depende cómo mire que se tape lo que es la superficie. Pero ahí va quedando, chéquese. Vamos a repetir eso y vamos a enseñarles el producto cuando ya empecemos, estemos listos para echarle lo que es el clear coat. Chéquese, por ahí ven la perlita. Ahora sí, chéquese. Ahí más o menos quedó pintado. Y vamos a estar usando este clear coat, lo que es de la misma marca, Clear High Gloss. Lo vamos a estar usando completamente y lo vamos a estar haciendo lo, yo lo voy a estar poniendo bastantes capas al mismo tiempo, a ver cómo sale. Ojalá la pintura no haga reacción porque está un poco frío, pero vamos a ver cómo nos sale, porque quiero que quede súper súper brillante. Chéquese nomás, no mames. Quedó súper, súper bien. No mames. Ahora sí, compadres, como pueden ver, ahora sigue la parte del techo. Vamos a ver cómo les queda. La verdad, el hood, compadres, está de huevos. Quedó súper, súper mamalón. Todo lo que vamos a hacer es, para poder cubrir todo lo que es este, el techo, vamos a empezar con Satin Black. Vamos a estar usando este color primero como de base y después sprayamos lo que es el negro metálico, porque si no, cuando vamos a estar cubriendo todo lo que es el azul, ese es un problemita. So, vamos a empezar a usar este que ya lo tenía ahí. So, vamos a aprovechar para estar cubriendo la base de lo que es el azul. Chéquense nomás de chulada que se mira el astro. Nos faltó arreglar la parte esta de acá, pero como ustedes pueden ver, ya tengo 2 días trabajando en esta preciosura y se los quería enseñar ya. No hay sol, pero en el cinemag pueden ver cuando pegó el sol toda la perla que se mira, y la verdad me gustó bastante cómo me quedó el resultado final. Solamente con $60 me gasté para hacer lo que es el hood y el techo. El techo no me quedó como el hood de mamalón, pero yo diría que se mira mucho más mejor así que todo despintado y casi pudriéndose en la parte de arriba. Pero chéquese nomás, qué mamalón se mira. No creo que les grabe, pero voy a estar detallando lo que es la parte de aquí y le voy a hacer su mean face a lo que es el astro. Súper mamalón. Dejen su comentario si sí o no la hago para pintar. Chéquese, ahí pueden ver la perla, ira. No mames, la verdad que se mira súper mamalón cuando le pega el sol directo. Es algo que ni yo me lo creo, la verdad, que haya quedado así, así de bien. Y todavía le falta que seque el clear coat y le voy a dar una bofeada. Una bofeadita y tendría que sacar mucho, mucho más el color que se mira ahí. Pero chéquese nomás. Les digo, pequeños detalles hacen la diferencia, compadres. Eso va a ser todo por el día de hoy. Una vez más, deja tu like, tu comentario y lo vamos a estar viendo la próxima.